Estamos a finales del mes de abril, en plena primavera, aquí en Laramarca, un lugar enclavado en los Andes de nuestra América del Sur. El ganado vacuno está regresando hacia los potreros, pues todo el invierno lo pasaron en las alturas de la comunidad de Laramarca, o también llamadas punas, que forman parte de nuestras variadas regiones geográficas que tiene nuestro Perú. Todo ganadero de esta región pasta su ganado en sus propios cercos, y en cuanto se les acaban los pastizales, tienen que cambiar de cerco o también llamado potreros. Y esa tarea de trasladar las vacas se nos ha encargado a nosotros, así que haremos nuestro mejor esfuerzo. Salimos del pueblo bien temprano, y llegar a este punto nos ha costado más de 2 horas de caminata. Así que nos tomaremos unos minutos de descanso para contemplar y deleitar nuestros ojos con tanta belleza paisajística que nos ofrece esta región. Laramarca. Atajaja. Esta vez a punto de arrearle a vaca a Pucapampa. Para ti, mi amor sincero. Un pequeño refrigerio para engañar al estómago. ¿Qué están almorzando? Así, máquina. La única manzana. Muy bien. Plátanos con bizcochito. Afilándose para. Es para ti. Cuídalo. Para ti. Porque estarás en mis días y en mis noches. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde se van las vacas? Pucapampa. A Pucapampa, muy bien. Estamos en Lloras Caballo. En la pampa de Piticancha es Lloras Caballo. Piticancha, corrección. Muy bien. Ah, mira. Amarrando el puntal. Vamos a reventar la vaca. Toca levantar el ganado, que por ahora está descansando. El día avanza rápido y es necesario llegar a nuestro destino a tiempo. Estamos reuniendo las vacas, listos ya para comenzar esta larga caminata que nos llevará hasta Pucapampa. Uno tiene que adelantarse para abrir la puerta del potrero.
es un cerco de piedras, aprovechando este material que abunda en este lugar para acercar los potreros. De fondo se aprecia el imponente Apu Guaranjayoc. Alcanzaron el camino principal por donde harán su recorrido. Tenemos vacas que seguramente ya han ido en años anteriores, que conocen perfectamente el camino, así que va a ser más fácil la arriada del ganado, y ellas irán tomando la delantera. En este punto es necesario un descanso para apreciar el paisaje. En primer plano se ve la Aramarca. Al fondo está Ocobamba. Seguimos girando la cámara y lo que se aprecia abajo en esa quebrada es Ocoyo. A este lado está Querco. Y si hacemos un acercamiento a la cámara, se aprecia el pueblo de Pacomarca. Y a este lado está la famosa piedra de Llorascaballo. Para que se hagan una idea, estamos aquí en Llorascaballo. Y el punto de llegada está allá abajo en esas piedras gigantes llamado Tucu Pahuacin, que en español sería la casa de las lechuzas. Estamos llegando a la estancia de Amayi. Es así como se llama este lugar. Los alcancé. ¿Qué tal, vivo todavía? Cansado. Cansado ya seguro el Dani. Uy. Como decía antes, estas vacas se conocen el camino a la perfección. No hace falta guiarlas. Más bien, estar sirviendo de guía para las más jóvenes. Pero también tenemos terneros muy jóvenes que nacieron hace días nomás, o quizás semanas, o pocos meses en este año. Es su primera vez haciendo el recorrido por estos parajes. ¿Qué pasó? ¿Te pateó? El pedo grueso. ¿Dónde? Aquí me ha pisado, mira, ahí está la huella del delito. ¡Vamos! Este lugar se llama Jatunranta. Thank you.
Negrito está. Aprecien estas imágenes espectaculares de la Aramarca visto desde este lugar llamado Quichcapata. Estamos a punto de llegar. Nuestro destino está abajo. Pucapampa. Todo este trayecto nos falta. Y seguimos en la ruta y ya estamos en Machu Cancha. Llegamos a Cuzca. Las imágenes que ven son impresionantes. El colorido de los campos en esta época es hermoso. Está llena de flores, hierbas y pastos verdes. Pero Pampa sí está full pasto, creo, parece, ¿o no? No, el Galapa está allá, ¿no? Poquito está. Pucapampa. Bueno, ya llegamos a Pucapampa y las vacas ya están descansando. Están felices comiendo a boca llena el rico manto de hierba verde y fresca. En este lugar estarán uno o dos meses a lo mucho. Luego tendrán que trasladarse a otro lugar, buscando siempre mejores forrajes. Ahora nos toca a nosotros merendar.
ya que esta caminata ha sido agotadora. Y ahí está el 14ero, esperándolos, con impaciencia para almorzar y recargar energía. Ya que nos queda otro largo recorrido a casa, en Laramar.